Tin, tir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 i
Y a lo mejor al momento que le estamos haciendo esto le podemos agregar pues un botoncito, alguna figurita de esas que venden como en las mercerías, para darle más detalle, unas cuentas. Muy bien, Martín. El lentejuelón. Y esta no la va a tener que modelar Vivian, ¿eh? Pero con mi cuello de tortuga abajo, eso sí. Ni creas que, ni creas que vengo aquí. No, dijo que con traje, oigan, de baño, ¿no? Oigan, es temporada, ¿no? Otoño-invierno. No, no hemos llegado a primavera-verano. Tú estabas diciendo que era con traje de baño. Pues sí, pero no vengo preparada para ello. Que tú te quiten los pantalones para hacer una bolsa de mezclilla no, pues, quiere decir que yo voy a modelar esto. Soy muy sacrificado. Bueno, ahorita se las modelo por encima de mí. Encima del suéter. Y ahí está, basta con hacerle un nudito al final. Ay, que, ¿sabes qué, Martín? Estamos olvidando hacerle la... Pues, ¿sabes qué? Y si intercambiamos y tú le pones la bolsita verde y yo le pongo la amarilla. ¡Vale! Ey, me encanta esa idea. ¿Te gusta? Para darle todavía. Muy bien, para darle más colores. Claro que sí, nada más terminamos de darle aquí los últimos... El remate. No, yo ya me siento, pero... No, experto tú ya vas a fabricar paliacate. Ya te veré ahí en Acapulco vendiéndolos. Ahí está. Y moviendo la panza, exacto. Así que campechaneamos aquí. Órale, va. ¿Se la podemos poner así? O a lo mejor más pequeña, doblándola. Creo que a mí me gusta más grandecita. Y le doblamos las puntas hacia adentro. Quitaré la etiqueta, que no me sirve de gran cosa. Debe ser como una bolsita que quede... Pues así, ¿no? Podría ser. Doblando las puntillas. Sí, usted puede a lo mejor recortar. Ahí váyala doblando y fíjese cómo le gusta más. Y ya después nada más la dobla o la recorta o lo que se requiera. Entonces, ya que tenemos el diseño de nuestra bolsa, nada más le ponemos por todas las orillas el silicón. Y al final del silicón, recuerden que nosotros le recomendamos... También coserla. Lo puede coserlo, exacto. A ver, veamos. Ahí está. ¿Cuál? Ve nomás. Ve nomás. Muy guapa. Así que mientras Vivian se viste y se prepara para presumírselas, vamos a ver el paso a paso y regresamos. Nos pueden servir para espacio creativo también. ¿Un mandil? Para las blusas novedosas, dobla tu paliacate por la mitad poniendo una punta arriba. Corta la punta del paliacate. Esta será una bolsa para tu blusa. En la parte superior que cortaste, pega el listón en cada extremo para poder amarrarla, al igual que de las puntas que siguen, y listo. Con mi blusa novedosa, nos vamos a un breve corte y regresamos, que tenemos todavía más por hacer. Mucho más, no lo vayan a cambiar.